Bueno, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy un video cortito, un video mostrándole este ciclón subtropical que está afectando gran parte de la costa de nuestra provincia. Mucho viento, ráfagas que hoy a la tarde han llegado a los 100 kilómetros por hora. La verdad, impresionante. En donde está Marce también ha habido muchísimo viento. Ahora le vamos a mostrar cómo medía el viento hoy. A ver si se alcanza a ver, no sé, vamos a ver si cuando lo edite se puede ver, pero por lo pronto la intención es esa. Mucho viento, llegaban creo que a 40 y pico, 46 kilómetros por hora en el campo. Acá se ha notado más. Y las luces, no sé si las alcanzan a ver si puedo tomar. Tengo otra cámara, así que las voy a tomar ahora. Las luces que se ven allá a lo lejos son los barcos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está la flota potera, la flota que se dedica a la pesca de calamar. No llegó a entrar a tiempo a puerto y está acá en la rada de Mar del Plata. ¿Qué es la rada? Es esta parte de la bahía que hace frente a la costa, donde están un poco más protegidos de las olas. Olas de 4 metros, estaban diciendo hoy los barcos que había. Miren. Miren cómo pega, cómo sube ahí arriba, está subiendo el agua ya. Impresionante, impresionante las olas. Dan miedo acá, imagínense estos tipos hoy allá en el barco ese que es sacrificada la vida del pescador. Tremendo, no es necesario que lo digamos nosotros, ¿no? Pero bueno, realmente un ciclón fuertísimo. Pégate acá las bolas, que dan miedo. Un ciclón fuertísimo y no pueden entrar a puerto. Me preguntaba recién Daniela, ¿por qué no pueden entrar a puerto? Porque la entrada al puerto está complicada y un banco de arena que hace una ola muy, muy fuerte. Y se cierra el puerto por precaución y estos barcos quedaron afuera, quedaron sin poder entrar. Y están aguantando el temporal acá en la rada. La verdad, muchachos, todo mi apoyo a esta gente porque realmente es de solo pensar lo que debe ser ahí, lo que se debe estar moviendo eso. Y en estas condiciones de clima, frío y todo, la verdad se hace notar muchísimo. Bueno, les mostramos algunas imágenes de este ciclón subtropical, miren lo que es esto. Ah, mierda, un miedo que pegue acá y me empape. Recién cayó la ola ahí. Increíble, qué olas, qué olas, muchachos. Ideal para el kayak, ¿eh? Miren lo que es esto. No, está bravísimo el saladito. Bravísimo, miren, miren. Esperen, esperen que la productora acá, ¿cómo? Cuando se arma la ola. Ah, sí, donde se arma ahí es tremendo, ahí, ahí. Mirá. La fuerza que tiene el mar. Y esto va a dejar varias semanas sin... sin poder pescar, ¿eh? Varias semanas complicadito, muchachos. Bueno, voy a subir, voy a tomar unas imágenes desde ahí que se ven mejor. Vamos.
Bueno, muchachos, ahí se alcanzan a ver las luces de los poteros. Espero que se vea. Ahora vamos a filmar, pero miren lo que es el mar. Cae la noche, tormenta subtropical. Mañana empiezan a bajar los vientos. Los molinitos parece que se van a salir. Está bravo cuando se pone así el mar. Qué impresionante, por Dios, la fuerza que tiene. Bueno, el Río de la Plata está parecido. Masas de agua tan grandes son complicadas. La verdad, de terror. Bueno, muchachos, vamos a meternos en la camioneta porque me estoy congelando. Está fuerte el viento. Tremendo. No sé bien. Bueno. Bueno, gente, video cortísimo, pero quería que vieran un poco lo que era la tormenta subtropical. ¡Ja! 10 veces dije subtropical. Me llamó la atención que sea subtropical acá, pero bueno, debe ser subtropical. Así que lo vamos a decir varias veces, subtropical. Bueno, me llamó la atención eso y los barquitos. Dios quiera que lleguen bien cuando puedan entrar, que puedan descargar. Y gente, vamos a hacer el directo, que en un ratito tenemos directo. No sé cuándo lo van a ver ustedes, pero nosotros lo tenemos directo en un rato. Gente, cuídense. Chao, chao.